Para el hotel. Ah, a grabar. Ah, bueno. Vamos. ¿Ya llamó Marisa? Me ha llegado. ¿Y Oliver? Por ahí. ¿Qué hay anoche? ¿Qué? ¿Se tocó? Ahí, el triple. Oiga, esto, Marisa, ¿y este por qué no llegará? ¿Se quedaría naciendo? Yo lo llamé ahorita, pero... Dios, estaba durmiendo. Bien, ahí dame. Jóvenes, ¿qué digo? ¿Quiero qué? ¿Cuánto? Bajado esto. Oliver. Bueno, lo que vinimos. Vamos a tocar, ¿no? A ver, toquen ahí la de rock porque no tengo guitarra. Pero ahí yo le hago los bajos con la guitarra porque... ¿Canta usted? No me la sé. No importa. Yo soy Diego Penilla. A mí me gusta el rock porque es una forma de expresarse, de expresar los sentimientos con la guitarra. También es un método de desahogación para expresar tal forma que uno se siente. Si está triste, toca la guitarra. Si está feliz, toca la guitarra. Y eso lo ayuda a uno a desahogar ciertas cosas. Bueno, yo soy Luis Fernando Ariza, toco aproximadamente de los 10 años. Pues primero que todo me gustó la música porque es como para uno poder quemar el tiempo y no estar por ahí en la calle o
o haciendo cosas indebidas. O sea, esto ayuda a que uno pueda desarrollar más sus talentos y no estar tanto en la calle y tanto vagabundeando. Bueno, pues principalmente la diferencia entre la carranga y el rock es que la carranga es un género autóctono, o sea, de nuestra tierra, ¿sí? Y que ella es menos pesada y expresa como cosas de lo cotidiano, mientras que el rock ya es algo más pesado, habla ya sobre la vida en general o cosas acerca de sentimientos o algo así. Y tienen mucha diferencia, pero en ambas uno puede desarrollar talento al tocar, pues agiliza y todo. Y pues los dos tienen el mismo nivel de dificultad, ambos son difíciles, porque si fuera fácil nadie lo haría, pero sí. Pero los dos son muy buenos, y no porque digan que ay, usted toca carranga, usted es carranguero, es de por allá del campo o así, no importa, es como lo dije anteriormente, un pasatiempo. Bueno, pero yo la carranga trato de tocarla, sí, pero carranga no puedo, no me gusta. El rock es lo mío. Bueno, mi nombre es Johnson Fabián Gil Gómez y pues yo me caracterizo por tocar esto requinto, pero también me gusta tocar rock. A mí me gusta esto tocar carranga, pero también me gusta tocar rock, y pues me identifico más por la carranga, pues desde pequeño me enseñaron a tocar fue carranga y no rock, pero ahorita ya estoy tocando también rock. Pues yo creo que me identifico en la carranga es porque mis abuelos pues son de Boyacá y me enseñaron desde pequeño a escuchar esa música y a tocar esa música, entonces por eso me identifico. Fabián Gutiérrez y yo soy el manager. Esto, a mí me gusta la carranga y el rock, porque me gusta venir acá porque me gusta escuchar cómo tocan. Thank you.
Bueno, pues en requinto no se puede tocar mucho rock, pero ahí se podría intentar, pero tocaría hacer un montón de modificaciones. Pues esta cuerda está una octava más arriba que el de la guitarra y el requinto pues es más agudo. Pues se podría tocar, pero sonaría distinto. Bueno, pues el profesor Libardo nos está guiando en lo que es esto, los tipos de rock, y nos está enseñando lo que es método y tiempos, silencios y ritmos, todo. Lo básico. Lo básico para cualquier clase de música. Y pues a mí Orlando Silva me está enseñando lo que es lo del requinto, las escalas y todo eso. Pues ahí les voy a tocar una canción. Es como de recocha, pero pues nosotros cuando en realidad vamos a los ensayos, sí llevamos todos los instrumentos. Hoy fue como por, sí, estar acá en el momento, pero pues en los momentos de ensayo sí traemos todos los instrumentos y es, nos ponemos más serios. Pues me gustaría algún día llegar a tocar en algún escenario o algo y pues como representar a Curití, que es un pueblo que tiene muchos talentos. Y pues eso sería todo, y pues me gustaría que toda la juventud que está viendo esto pues se incentive y aprenda, porque esto es algo que además usted puede llegar a algún lugar, sí, no puede ser alguien en la vida. Y dejen las drogas y todo eso, que eso no les va a servir de nada, mejor métanse en la música. Bueno, yo seguiré disfrutando de la carranga y el rock. Bueno, y también le digo a los jóvenes que no solamente se dediquen a tocar y a tocar y no ir al colegio, que también estudien. Porque esto no les va a dar así mucho. Sí les va a dar, pero no les va a dar, digamos, sí, para no quedar seguro. Sí. Tener algo que hacer, además de la música. ¿Qué le dirías? También se dediquen a otras artes. A los jóvenes. Que en vez de estar escuchando tanta porquería, ese reggaetón, que cojan un instrumento y hagan música. Que eso lo está volviendo bobo. Y las cumbias. Que son música de añeros y no baila. Haciendo falta ahorita para poder formar nuestra banda una batería, porque es que nosotros no tenemos los suficientes recursos y algunos instrumentos toca prestados como el requinto.
que nos lo presta el profesor Pereira para poder, para que Johnson pueda aprender. O sea, que alguien se... Por lo menos alguien que tenga la batería y que quiera estar en el grupo de San Gil, pues estamos interesados, pues ya tenemos casi todo, nos falta es la batería. Tenemos dos guitarras eléctricas. Y el bajo también nos lo prestaron, o sea, me estaría haciendo falta una batería. Una batería. Y en lo de estos... Y en lo de Carranga, pues... Nos prestan todos los instrumentos. En lo de Carranga ya tenemos todos los instrumentos, haría falta la vocalización. Sí. Quien esté, pues... Nuestro objetivo es como salir adelante con lo del grupo. Cualquier y pues caso. Cualquier persona que tenga alguna de esas cosas, la batería o que sepa cantar, pues se puede comunicar con nosotros a través de... ¿Del Facebook? Del Face, o sí. Ahí va a aparecer la información acá en el video y... Para que nos contacten a ver si de pronto quieren hacer más. Sí. Porque para poder tocar todo completo o nada. Bueno, ya nos vamos. Bueno, nos vamos. ¿Dónde? A la casa. ¿A dónde vamos? Sí. ¿A la casa? A la casa, ya. ¿A la tarde? Sí. Sí, ¿a qué horas? ¿A qué horas? A las tres. Ya, ven. Vamos, ok. Vamos, cuñado. Corto. La bajé un negro.